Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de C ⁇ En este video vamos a resolver el ejercicio número 15. Nos pide lo siguiente. Nos dice, realice un programa que solicite al usuario que piense un número entero entre 1 y 100. El programa debe generar un número aleatorio en ese mismo rango, es decir, en el rango de 1 y 100, e indicarle al usuario si el número que digitó es menor o mayor al número aleatorio. Así hasta que lo adivine y por último mostrarle el número de intentos que le llevó. Perfecto, vamos a crear un pequeño programa. Primero vamos a pedirle al usuario que nos digite un número. Luego hay que hacer que la máquina o el programa cree un número aleatorio. Y dependiendo del número que ha digitado el usuario, vamos a decirle si es igual al número aleatorio Y si no lo es, vamos a decirle el número es mayor, el número es menor, así hasta que lo adivine Y una vez que lo adivine, vamos a entregarle el contador de los intentos que le llevó a adivinar dicho número Bien, 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 vamos comenzando entonces poniendo la librería estándar de C++, que es el Iostream Además vamos a poner la función, la librería stdelib.h para poner la función de system pause para evitar que el ejecutable se cierre y además que para generar un número aleatorio también necesitamos la librería del stdlib.h. Bien, y además vamos a necesitar otra nueva librería que es la time.h. Esta también se utiliza para generar el número aleatorio. Muy bien, una vez que ya están las librerías, vamos a poner el using, using namespace std. Bien, y luego la función principal in main con el return 0, por supuesto. Perfecto, lo primero que necesitamos es una variable donde podamos almacenar el número que el usuario va a tener que digitar. Y pues simplemente le voy a poner número. Además, necesitamos una variable donde almacenar el número aleatorio que el programa va a crear. Le voy a poner dato. Y por último, necesitamos una variable donde almacenar el conteo de los intentos que el usuario va poniendo hasta que adivine el número, por lo tanto voy a poner una variable llamada contador y esta sí la voy a inicializar en cero porque al final del programa almacena un valor y no quiero que me ponga errores o que me ponga valores basura, por eso lo inicializo para que no haya ningún problema. Muy bien, primero vamos a crear el número aleatorio, bien, y para ello se utiliza la siguiente función: srand y luego vamos a poner time y por supuesto null después. Esto lo que va a hacer es que va a generar un número aleatorio. Número aleatorio. Perfecto. Ahora, el número aleatorio vamos a guardarlo dentro de la variable dato. Bien. Y esta variable dato es igual exactamente a lo que he puesto acá. Por eso le he puesto acá esta pequeña... Ecuación se podría decir, esta pequeña ecuación, donde variable es igual a dato, ¿no? Aquí se va a almacenar el número aleatorio. Lo primero que necesitamos es poner el límite inferior. Si queremos un número aleatorio entre 1 y 100, el límite inferior es 1. Por lo tanto, pues ponemos 1. Luego viene un más, luego viene rand, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos un porcentaje. Y por último, después, pues vamos a separarlo aquí, y por último, después el límite superior, que en este caso viene siendo 100. Más 1, bien, que sería pues 101, menos el límite inferior, que en este caso viene siendo 1. Bien, pero si te das cuenta, 101 menos 1, pues simplemente es 100. Bien, eso sería lo que necesitamos para generar un solo número aleatorio. Bien, perfecto, ya lo hemos generado, ya está el número aleatorio pensado. Muy bien, ahora sí vamos a utilizar el bucle do-while, en el cual, dentro del bucle do-while, yo le voy a pedir al usuario que me digite un número. Bien, y pues por supuesto, lo voy a guardar aquí. Dentro de mi variable número. Perfecto. Ahora, hay que darnos cuenta de lo siguiente: hay que utilizar condicionales dentro del programa. Hay que darnos cuenta que si número es mayor a dato, supongamos, supongamos, el usuario, eh, la máquina, el programa, genere como número aleatorio el número 25. Por ejemplo. Entonces, y luego el usuario digita como número el número 35. Bien, ¿qué pasa si número es mayor al dato? Pues le vamos a decir al usuario. Que digite, digite un número menor. Así de sencillo. Que me digite un número menor. Bien. Vamos a poner un salto de línea acá al principio también para que no se vea todo junto. Ahora, ¿qué pasaría si número es menor a dato? ¿Qué pasaría si en vez de 35, digito, supongamos, el número 15? Pues vamos a decirle que nos digite un número mayor. Bien. Digite un número mayor. Bien. Salto de línea aquí y salto de línea al principio. Ok, y hay por supuesto un punto y coma. Bien, y esto se va a seguir seguir repitiendo hasta que el número sea diferente de dato. Bien, ¿y por qué? Me vas a preguntar, Alejandro, ¿por qué quieres que el número sea diferente de dato? Porque recuerda que lo que tiene que hacer este programa es igualar los valores. Cuando detecte que el número es igual a dato, significa que el usuario adivinó el número que la máquina generó automáticamente o aleatoriamente. Entonces, una vez que sean iguales va a parar el bucle. Por lo tanto, eso se sigue repitiendo siempre y cuando sean distintos. Bien, ahora eso este es el bucle do while. Ok, ahora sí, necesitamos por supuesto también que el contador vaya aumentando cada vez que le pedimos un número al usuario. Por lo tanto, voy a poner un contador más más. Bien, bien, bien. Y aquí al final, una vez que ya hayamos adivinado el número y hasta el número de, de intentos que hicimos, pues hay que poner aquí con mayúscula. Voy a dar un salto de línea. Felicidades, voy a poner acá. Felicidades, adivinaste el número. Perfecto, otro salto de línea. Y aquí, pues voy a poner cuántos intentos te llevó, ¿no? Acá voy a poner este número de intentos. Pues simplemente pongo contador. Perfecto, eso sería todo. Y un inline. Ahora, si voy a poner acá el system. Pause para dar un Frene o hay que hacer un tiempo Para que nuestro ejecutable no se cierre Hasta que nosotros no presionemos una tecla Perfecto ya estaría todo este es el ejercicio Número 15 vamos a compilar a ver si no hay ningún error Bueno y me sale un pequeño error Porque puse system y es system Bien pequeño error nada más Al momento de, de copiarlo muy bien, acaba de compilar entonces y como ves me dice que dijiste un número. Vamos a poner a ver el número 25. Me dice, no, nope, que dijiste un número mayor. Ok, ok. Entonces, a ver, supongamos el número 35. Un número mayor, ok, 50. Un número mayor, vaya, 60, 70, 70. Un número mayor, 80. Otro, 90. Vamos a ver, 95. Mayor, 98. Menor, 97 menor 96 y listo adivina el número en 10 intentos vaya 10 intentos puedo hacerlo mejor estoy seguro que puedo hacerlo mejor. vamos a compilar de nuevo ok dígito un número supongamos ahora 50 bien menor 30 menor eh, 20 mayor 25 menor 24 bien adivina el número ahora son en 5 intentos puedes hacerlo mejor seguramente que sí. Bien, entonces te invito por supuesto a que resuelvas el ejercicio por tu cuenta también. Además, también recuerda que el ejercicio número 16 te aguarda al final del video, así que por favor aún no abandones, no cierras este video, porque el ejercicio 16 también está bastante interesante. Bien, recuerda además que si puedes imaginarlo, puedes programarlo y nos vemos en el siguiente bloque ya del curso de C ⁇ Hasta luego.